Buenas tardes, estamos todos, vamos a comenzar. Más que puntuales, presidente, directivos, responsables del fútbol base, familias, medios de comunicación y, por supuesto, los futbolistas a los que hoy homenajeamos. Bienvenidos al Estadio de la Cerámica, a este acto que celebramos como ya es tradición cada año, esta vez directamente en el césped, otras veces se ha hecho en otras dependencias del estadio, en el palco VIP. Hoy nos acercamos más a donde se vive el fútbol absolutamente. Homenajeamos a 16 futbolistas que cumplís 10 años en el club. Vamos a ver en un pequeño vídeo que nos muestra cómo habéis cambiado en estos 10 años vistiendo de amarillo. Emociones, cuántas vivencias, la camiseta grogueta que se mantiene y el sentimiento groguet se va a mantener durante toda la vida. Ese sentimiento groguet que vive también junto a la cantera desde siempre, desde los más pequeños al primer equipo, nuestro presidente, que siempre ha estado aquí y ahora pedimos que nos acompañe para dirigiros unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Y para mí hoy es una tradición, pero es un día muy bonito, como hemos visto las imágenes de los cuando llegaron aquí, los que yo son más mayores que hoy, el más mayor tiene ya 32, bueno, el más mayor soy yo, pero el mayor de los que van son Gerard, que tiene 32, comparado que cuando llegó, y Alfonso y todos los demás, que llegaríais con 6, 7, 8, 9, 10 años, a los años que tenéis. Yo creo que es bonito vernos y tal. Primero que tal, es daros la bienvenida a todos los que estamos aquí, a todos los jugadores que cumplen los 16. El año pasado fueron 8 los que cumplieron y este año son 16, el doble de justamente que los del año pasado. Quiero un homenaje para los jugadores, pero como digo todos los años,
el homenaje os los tenéis que llevar los que estáis en la parte de arriba. Los de abajo son los de arriba, que habéis sufrido, que lleváis años, horas, días, noches, llevándolos aquí, llevándolos allá. Yo creo que es para haceros un monumento y vosotros tenéis que darle muchas gracias a todos los padres, tíos, abuelos, abuelas y todos los demás que os han acompañado en todos estos días para poder cumplir 10 años. Unos llegaréis más, otros llegaremos menos, pero todo agradecerle a toda la familia que se ha preocupado de que vosotros podéis estar. Para mí, hoy son 16, como digo, personas que han estado durante más de 10 años perteneciendo al club. Son 14 chicos y dos chicas. Tenemos de todos, jugadores que están en el juvenil, que están en el cadete, que están en el primer equipo, que están en el segundo equipo, que están en el femenino, y que ahora, como los nombraremos a todos, pues tendremos un reconocimiento para cada uno de vosotros, pero que es muy importante el poder estar, que es el fruto de la cantera, de lo que el Villarreal quiere. La cantera, vosotros sois una imagen de ello. 11 de los jugadores que están jugando en el primer equipo han pasado por la cantera, y eso es tradición, el futuro del Villarreal y lo que queremos que sea el Villarreal. Con ello, el Villarreal ha conseguido tener lo que no hay en este momento. No hay ningún club en España que tenga un equipo en primera, otro equipo en segunda y un femenino en la máxima categoría, que es la primera categoría. El de femenino yo creo que conseguiremos, y el B yo creo que también vamos a conseguir, que el año que viene también estamos. Yo voy a pedir desde aquí a todos que vosotros transmitáis a que estos 8 partidos, que aquí creo que quedan aproximadamente, creo que son 4 los que quedan, o no, 4 que quedan, que la gente que anime un poquito más, que venga más y que se anime a venir, que entre todos tenemos que sacar el Villarreal. Fundamentalmente los jugadores tienen que estar, como el partido que jugamos el domingo contra el Burgos, que hicimos un grandísimo partido y podemos conseguir. Y esto es para mí un orgullo, ¿no? El poder estar hoy aquí disfrutando de todos, y sea un homenaje ahora a todos los jugadores, a cada uno de los que hoy van a cumplir estos 10 años, un reconocimiento como es el símbolo del submarino, para que os lo guardéis. Pero ese submarino es el sacrificio vuestro de 10 años y el sacrificio de todos los de ahí arriba, que son los que os lo habéis currado bien. Yo creo que es para bien de ellos, para bien del Villarreal, y agradeceros todo el esfuerzo por vosotros y por todos ellos. Yo creo que enhorabuena a todos los que cumplís 10 años, a los familiares y al club, que para mí como presidente es una gran satisfacción el poder venir cada año y que cada vez seamos más los jugadores que cumplamos 10 años. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Nos va a seguir acompañando para que las fotos, el vídeo salga perfecto. Vamos a realizar la entrega de los submarinos amarillos en la línea de centrocampo. Eso es lo que nos piden, pues vamos a hacerlo muy bien, porque van a ser uno a uno 16 protagonistas, 16 submarinos amarillos. Como recuerdo, vamos a comenzar por los más jóvenes. El primero, que pedimos que salte al terreno de juego. Momento. Primero el submarino allí. Y ahora hacemos la presentación como toca. Alejandro Antonio Chavero Jiménez, jugador del cadete B, nacido el año 2008, es de Villarreal. 15 años, es el más joven de todos. Se incorporó desde bien pequeñito en los cursos de psicomotricidad. Enhorabuena, Alejandro Antonio Chavero. Ahora el submarino es para Daniel Sasa Radu, de Villarreal, también nacido en 2008, 16 años, se incorporó también en psicomotricidad el año 2014. Enhorabuena, Daniel Sasa Radu. Seguimos con más futbolistas que se incorporaron en psicomotricidad. Antes no se podía. Álvaro Alcaide Baiz, jugador del cadete A, de Burriana.
16 años, Álvaro Alcaide Pais. Enhorabuena. Seguimos ahora con Unai Sellés Malavia, jugador del Cadete B. Él es de Altura, nacido en 2008. Desde 2014 está jugando con la camiseta amarilla. Ángel Liberos Peña, jugador del Cadete B de la ciudad de Castellón, nacido 2014. Se incorporó con los pequeñitos y con motricidad del Villarreal. Vamos a buen ritmo. Seguimos con otro jugador, Aymar Traver Roque, del Juvenil C. Nacido en 2007, jugador de La Vilavella, de ese club de La Vilavella, club de fútbol. Llegó al Villarreal el año 2014. Ahora, momento para Teo Bou Sarrión, jugador del Juvenil B, nacido en Villarreal el año 2007. Llegó a psicomotricidad el año, con solo 13 años, no, perdón. Seguimos ahora con Óscar Simelis Gil Luis, jugador del Juvenil B. Él es de Benicàssim, llegó procedente del Club Deportivo Castellón. Gerard López Martí, del Juvenil C, desde Burriana, nacido el año 2006, procedente de Alqueríes. Más submarinos. Pedro Luque Jimeno, del Roda Juvenil, nacido en Puzol el año 2006. Llegó procedente de este club, de Unión Deportiva Puzol. Otro submarino merecido para Pau Navarro Badenes, del Juvenil A, procedente de Nules. De La Vilavella, concretamente el desde La Vilavella, club desde el que llegó al Villarreal. Aitor Gelardo Vegara, jugador del Villarreal B. Bueno, Pau Navarro, que está ya pleno derecho en el Villarreal B, como Aitor, que ahora recibe el submarino de Catral, Alicante. Llegó procedente del Kelme Club de Fútbol. Vamos ahora con jugadoras del Villarreal Femenino, Primera División. Cristina Cubedo Pitarc, del Femenino. Ella es de Castellón. Bueno, Cristina, creo que tiene que comentarnos un poco sus vivencias, su trayectoria en el Villarreal estos 10 años. Vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí hoy es un día muy especial y es un orgullo haber podido defender durante 10 años este escudo, que se dicen pronto. Es el lugar donde he crecido y al final me he convertido en la persona que soy a día de hoy gracias a este club. El año pasado, tanto Lucía como yo, hicimos realidad un sueño que era impensable hace 15 o 16 años cuando llegamos siendo unas niñas, y al final poder jugar con el club de tu vida en Primera División es algo mágico y solo espero poder contribuir a que este sueño, que era tan impensable hace unos años, sea cada vez más real para todas esas niñas que están empezando ahora. Y bueno, por último, quería agradecer a todas las personas que forman y que han formado parte de este club, que al final son las que hacen que el Villarreal sea una gran familia. Muchas gracias a todos y andaban Villarreal.
Gracias, Cristina. Enhorabuena. Ahora momento para Lucía Gómez García, jugadora del Villarreal femenino. Primer equipo jugando en la Liga F, primera división. Ella también es de Castellón, jugando con la camiseta amarilla. Lucía Gómez García. También nos va a dedicar unas palabras. Te acompaña el submarino. ¡Qué alto! Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, un poco siguiendo la línea que ha dicho Cristina, al final vinimos desde muy pequeñas, nos hemos formado aquí, hemos cogido los valores que transmite este club, el sentimiento y todo lo que el Villarreal nos ha ayudado. Al final yo también siento que soy la persona que soy gracias a este club. Y poder defender 10 años esta camiseta es todo un orgullo y nada, es un día muy especial, muy bonito, que pueda compartir con toda mi familia y también agradecerles a ellos por estar aquí, por ayudarme, por apoyarme y por hacer que ese sueño que tenía de pequeña de poder ser futbolista se haya cumplido. Y lo que decía Cristina, yo me fui del Villarreal con la ilusión y el sueño de poder volver y poder competir con el Villarreal en primera división femenina, y hoy por hoy se está dando y solo hay que ver lo que está creciendo el Villarreal a nivel de formación y a nivel de equipo femenino, así que es todo un orgullo para mí estar aquí y poder ser parte de esta historia del Villarreal. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía Gómez. Pasamos ahora a un jugador del primer equipo del Villarreal, Gerard Moreno Balagueró, nacido el año 92 en Santa Perpetua de Mogoda, provincia de Barcelona. Ese sí. Gerard Moreno. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias al Villarreal por este reconocimiento, ¿no? que nos dan a todos los jugadores y jugadoras que cumplimos 10 años. Eso da... Bueno, te hace ver, ¿no?, lo que es el Villarreal, un club que cuida pues a todos sus jugadores y que bueno, es un club muy, muy familiar. Gracias al Presi, a Fernando Roig Nogueroles por todo el cariño y todo el afecto, ¿no?, y la confianza que desde el primer día pues me han dado, al igual que José Manuel Llaneza, ¿no?, que siempre pues ha sido una persona muy importante para todos. Gracias también a todas las personas que han formado parte del club y que siguen formando a día de hoy, a todos esos trabajadores, porque creo que bueno, el día a día me lo han hecho todo mucho más fácil. El Villarreal pues me ha hecho crecer como futbolista, pero también me ha hecho crecer como persona. Y nada, para mí es un tremendo orgullo y un honor poder jugar en el Villarreal, en uno de los clubes más grandes de España y en una de las canteras más grandes de España. Y bueno, ojalá seguir disfrutando, ¿no?, el día a día con este gran club, porque como digo, es un orgullo muy grande. Sobre todo también gracias a mi mujer, a mis hijas, que al final también pues, son las que me aguantan en el día a día, al igual que a toda mi familia. Y nada, en definitiva, que sigamos disfrutando de todo esto juntos y bueno, es muy bonito también ver a todos pues cumplir 10 años con el Villarreal. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Gerard Moreno. Alfonso Pedraza Sac, jugador del primer equipo, nacido el año 96 en San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba, 28 años. Bueno, naciste, Alfonso, el año 96, en el mes de abril, concretamente
El día 9, como hoy. Eso es, significa una doble celebración, así que vamos a cantarle todos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Bueno, no me esperaba esta sorpresa, muchísimas gracias. La verdad que hoy celebración por partida doble. Y bueno, Villarreal para mí es mi segunda casa. Aquí ha sido donde he crecido, donde me dieron la oportunidad de hacerme como persona. Al final, bueno, he pasado por la residencia, allí me han hecho o me han ayudado a crecer. Dar las gracias a la residencia, a todos los tutores que están con la gente que es de fuera, que los ayudan para estar lejos de su casa, porque, bueno, eso es un sacrificio muy grande, estar fuera de tu familia, crecer fuera de los tuyos, perderte muchas cosas que te pierdes fuera, pero bueno, con el tiempo lo agradeces porque por suerte pues he ido creciendo, he ido dando pasos y el Villarreal en este caso pues me ha dado la suerte de jugar en primera división, de levantar un título y como siempre digo, agradecido por darme esta oportunidad de crecer como persona y como futbolista y siempre voy a estar agradecido a Fernando, a José Manuel Llaneza, al club y a todos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Un título que hemos ganado y más que tienen que venir en el futuro. Pues entregados ya los 16 submarinos de este año, ahora vamos a hacer una foto de grupo, foto de familia, grogueta. Donde diga Pau, el fotógrafo. Y después de esta fotografía, creo que os vamos a invitar a los familiares también a que podáis haceros una fotografía con ellos aquí en el césped. Fotografía muy bien ordenada y numerosa, 16. Bueno, ahora os invitamos a que, vamos a ver por dónde, tendrá que ser por la parte interior o por aquí, ¿no? Por aquí, por el lateral. Sí. Por aquí abajo va a ser más fácil, más rápido, si queréis pasar para hacer fotografías, bueno, individuales o de grupo, con los protagonistas de hoy, y después os invitamos al club, invita a tomar algo aquí en el palco VIP, así que vamos a pasar una tarde entretenida. Muchísimas gracias a todos por formar parte del Villarreal. En avant.